Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. Hoy vengo con un video que espero que sea de gran inspiración y te voy a contar lo que han sido las 8 inmersiones más impactantes en mi carrera de buzo. Espero que sea el inicio que te invite a que decidas a convertirte en un gran aventurero y no importa desde donde me estés viendo, empieces a pensar un poquito qué tanto puedes hacer por tus buceos retadores y que busques aprendizajes nuevos. Comencemos con una inmersión en la Laguna del Santo Cristo, ubicada en los páramos venezolanos en el estado Mérida, y lo que ha sido el buceo en altitud, valga la redundancia, más alto que se ha realizado en Venezuela. En ese momento pensamos que iba a ser récord Guinness, no llegaba información por ningún lado, terminó la expedición, empezaron los registros, inmediatamente vimos en la noticia que una avioneta se había estrellado en un lago en el Kilimanjaro a 4.900 metros de altura sobre el nivel del mar, y hasta ahí llegó la historia de querer registrar algo. Pero nos quedó la satisfacción de una expedición súper espectacular. Una inmersión que cuando entramos a la laguna, las formaciones rocosas eran impresionantes. De verdad que lamento en ese entonces no tener la tecnología de hoy en día de una GoPro o una cámara normal. Hubo lados también donde había un microclima que las raíces entraban al agua y hacían como una visera de unos 60-70 metros, porque cuando le hicimos el análisis a la laguna de la disolución de oxígeno, única y exclusivamente la concentración de oxígeno estaba hasta 60 centímetros de profundidad. Las raíces entraban al agua y en 60 centímetros cruzaban y entraban nuevamente en tierra. Bucear a las 12 del día, con la luz pegando en esa zona, el movimiento de las luces que se generaban a través de esas raíces. No existe una discoteca en el planeta que me tenga un mejor juego de luces que estar debajo del agua en la Laguna del Santo Cristo. Fue una expedición de 5 días donde todos los equipos los llevamos en caballos y mulas. Y hubo un hecho bien curioso, porque el vaquiano, cuando íbamos a realizar la primera inmersión, no nos dejó entrar a la laguna, según las palabras de él, porque la laguna no nos había dado permiso para entrar. Segundos después, llegó una nube, todo se tapó, el hombre corrió hacia la montaña, hizo un pequeño altar, colocó la Virgen, empezó a rezar y nos dijo a la hora que teníamos que entrar. En ese momento el área se despejó, cielo azul, y el primer buceo en la laguna fue simplemente espectacular. Inmersión número 2. Un avión hundido en el estado Vargas, en Venezuela, exactamente en la zona de Macuto, a 60 metros de profundidad. Año 86. No, nadie sabía de la posición de ese avión, solamente el que fue mi instructor en ese momento. Y a un grupo selecto, además alumnos y buenos amigos de él, nos llevó a ese lugar para acompañarlo a él a su segunda inmersión en el avión, y obviamente para nosotros la primera. Fue un buceo que fue una locura, pero simplemente fue un aprendizaje, y lo digo hoy en día una locura, porque existe el buceo técnico y todo, y todas las... la tecnología, las computadoras, las mezclas de gases, que ya se los he comentado en videos anteriores. Pero esa inmersión lo hicimos con aire comprimido, con tanques muy grandes, colocamos barras y columpios de descompresión amarrados al bote, ahí teníamos tanques con reguladores para terminar de hacer la descompresión, y todo el proceso fue con aire. Sí habíamos tenido entrenamiento previo en buceo profundo para dominar la narcosis, y la cual sí se dominó. Y era un avión, un modelo tipo Curtiss, y llevaba un cargamento de ropa interior Van Housen. Lo simpático fue que empezamos a agarrar las bolsas con ropa interior adentro, y todo eso estaba echado a perder y la ropa se revolvía dentro de las bolsas, y obviamente eso lo dejamos ahí. Sí se subió una bolsa y cuando se abrió en superficie el olor fue un espanto. Ahora, esa parte cómica, por supuesto, fue el chiste del día. Sin embargo, el aprendizaje fue
haber hecho un buceo profundo, muy duro, muy retador, basado en las tablas de la Marina norteamericana, con un tiempo de fondo de 25 minutos, donde pudimos estar inclusive dentro del avión y luego ir haciendo las paradas de profundidad. Y ese buceo quedó siendo un icono o una marca tan espectacular que nos reuníamos el mismo grupo y año tras año íbamos a bucear a ese avión hasta que llegó la era del buceo técnico en el año 2000 y otro grupo, no era el mismo anterior, pudimos bajar con todas las de la ley y poder disfrutar el avión. Y como dijo un gran amigo mío, dijo, por fin vimos el avión a colores. Punto número 3. Un lugar llamado Farallón Centinela. Es una roca que sobresale en el mar. Está a 18 millas náuticas norte franco del estado Miranda, allá en Venezuela. Y allá hay una frase, o en Venezuela los buzos tenemos una frase que dice que hay lugares malos, regulares, buenos, muy buenos, espectaculares, y Farallón Centinela. Ya nada más imagínense con esa presentación. Es una roca gigantesca donde la fauna es grande, ultra abundante, cardúmenes de peces impresionantes, corrientes muy fuertes, porque estamos hablando a nivel oceánico. Por lo general el mar es muy movido y la persona que no sea marinera no la pasa bien en superficie. Afortunadamente en mi caso no me afecta, yo disfruto muchísimo estar arriba de un barco estacionado, no importa las condiciones del mar. Y ha sido uno de los lugares que me ha marcado al punto tal de que cuando cumplí mi inmersión número 300 en Farallón, decidí celebrarla con una fiesta de buceo allá. Renté dos botes, me llevé un grupo de buzos recreativos y un grupo de buzos técnicos. La primera inmersión fue en buceo técnico y la segunda inmersión en buceo recreativo. Y así celebré ese gran momento en ese lugar. Farallón Centinela es un lugar mágico porque la fauna es grande. Hay meros grandísimos, pargos, tiburones, barracudas, loros gigantes, mantarrayas, chuchos, rayas. Y además a los 56 metros tiene una caverna bastante grande. Yo diría que se puede entrar dentro de esa caverna como unos 12, 15 metros adentro. Y tiene un techo de puro coral naranja que en el momento que prendes las lámparas es una alfombra unicolor impresionante. Eso simplemente es Farallón Centinela. Buceo número 4. Ese fue en Bahamas. A mediados de los 90 estaba en un crucero tomando un curso de algunos productos de audio, algo que también estaba involucrado en ese mundo, en el mundo del sonido. Y cuando nos enteramos que el crucero tocaba Bahamas, ya era conocido por mi simple publicidad que había leído en las revistas de que había un centro de buceo que te llevaba a bucear con tiburones, y en ese punto en particular habían cientos de tiburones. Fue la primera vez en mi vida que estuve rodeado de muchísimos tiburones. Salimos con la gente de Stuart Cops, nos atendieron como unos príncipes, de verdad que sí. Fuimos a Shark Wall North. Y de verdad que alrededor de ese punto podían haber, no sé, 60, 70 tiburones, ya sean grises de arrecife, tiburones nodriza, y el dive master les daba comida, luego se las quitaba. Nos llevaron a nadar a un arenal donde todos los tiburones nos seguían, nos colocaron en círculo, y simplemente de verdad que fue espectacular, porque poder convivir con estos animales que inclusive te tropezaban y tú simplemente debías quedarte arrodillado de brazos cruzados, y luego en otros puntos te pedían que estuvieras en flotabilidad neutral. La verdad es que la experiencia fue inolvidable. O sea, tanto tiburón junto, quizás para muchas personas ni siquiera puedan concebir ese buceo mentalmente, simplemente por el hecho de que piensan que el tiburón es un animal malo, peligroso, producto de la película Tiburón hecha por Steven Spielberg, y en realidad no es así. Simplemente es un animal que está en el tope de la cadena alimenticia y se alimenta de animales pequeños, y sigue siendo un animal fabuloso. Buceo número 5, USS Oriskany, ubicado en el Golfo de México, en Pensacola, Florida, en los Estados Unidos. Es un naufragio que fue hundido para generar un arrecife artificial, sin embargo está
posado sobre un fondo de 66 metros de profundidad. Estamos hablando de un barco de 300 metros de largo, prácticamente casi 50 metros de ancho, y es una estructura que es como un edificio de 13 pisos. Desde la torre de control del mismo portaaviones hasta el fondo, la sala de máquinas, es un impacto. Ahí tuve la oportunidad de dictar un curso de buceo avanzado en naufragios, donde hicimos 10 inmersiones. La más simpática pudiera decir que fue la que dimos la vuelta alrededor de todo el casco hasta ver las hélices. Y la segunda fue cuando lo penetramos y llegamos hasta la parte donde estaba como la sala de computación y la lavandería. Ya esa sección se considera igual que si fuera un buceo en cuevas, porque hay que tirar líneas dentro del barco y puedes quedar, si no conoces bien o no mantienes tus principios de buceo en cuevas dentro del buceo en naufragio, sería imposible salir de lo grande que es. Definitivamente el USS Oriskany para mí ha sido mi mejor buceo en barcos hundidos. Buceo número 6. Cuevas en México, específicamente Tulum, un lugar que vengo visitando desde el 2017 unas 3 veces por año, en cada viaje realizando unas 20 inmersiones. De verdad que es algo fascinante. Sin embargo, la que más me ha impactado es en un cenote llamado Itch to Niche, donde la gente del Hotel Xibalba nos invitó a conocer esa cueva, que estaba en plena investigación, no estaba abierta al público, y fue una combinación de agua color té con agua color azul, zonas con aloclinas, que es donde se mezcla el agua salada con el agua dulce y la visibilidad se entorpece un poco, lugares de galerías grandes, zonas estrechas con restricciones, y prácticamente debes aplicar todas las técnicas de buceo en cueva ahí. Y fue una inmersión verdaderamente llamativa, porque en uno de los lados del techo ves que entran las raíces de los árboles que están arriba en la selva mexicana y están entrando a la cueva, y te hacen que el agua, de venir de una galería con el agua súper cristalina de color azul, que todo está perfecto, llegar a un color ámbar, a un color té verdaderamente impactante. Hay muchísimos cenotes allá, todos simplemente son espectaculares, pero este particularmente pienso que es el que más me ha gustado. Buceo número 7, Isla de Coiba, aquí en Panamá. Del buceo que le voy a describir, muchos dirán, bueno, sí, Coiba es espectacular, hay arrecifes impresionantes en todas estas áreas, pero hubo un ingrediente que simplemente hizo que fuera única esta inmersión: haber podido bucear con ballenas jorobadas. Estaba la madre con el ballenato, nos acompañaron, y eso fue un momento único. Tan impactante fue que la imagen de la ballena con el ballenato alejándose no se me pudo borrar de la cabeza. Era el buceo número 2 de ese fin de semana y ya tenía ganas de regresarme para la casa. El siguiente buceo fue en Shark City. Sí, estaba lleno de tiburones y todo lo que ustedes quieran, pero no vi ninguno. Seguía con la imagen en la mente de la ballena con el ballenato, cómo se pusieron cabeza hacia abajo y luego con dos aletazos simplemente desaparecieron. Parece que se mueven como en cámara lenta, pero en realidad es muy rápido. Sí, fue un buceo extremadamente impactante, porque para que me hayan dado ganas de haberme regresado para la casa, y todavía quedaba el buceo del día domingo y el tercer buceo del sábado, se podrán imaginar que eso simplemente marcó mi vida. Poder ver una ballena bajo el agua no tiene precio, es algo simplemente indescriptible. No hay un tiburón ballena que simplemente se le pare al lado algo tan majestuoso como una ballena jorobada, y no me quiero imaginar otros tipos de ballena que quizás sean más grandes. Mantarrayas, tiburones, simplemente esta pareja de ballenas opacó absolutamente todo. Fue un buceo maravilloso. Buceo número 8 y el último de este video. Voy a hablarles ahora del mundo de la acuicultura y mi primera inmersión en Open Blue. Ir a una granja marina oceánica a 10-12 kilómetros de la costa
y simplemente lo que me recibe son dos tiburones ballena nadando alrededor de una jaula que podía tener 120 mil peces allá adentro. Entrar a la jaula y estar rodeado de tantos animales fue algo verdaderamente inolvidable. Entender todo el proceso de cómo las granjas marinas, no importa en qué lado del mundo estén, cómo funciona, cómo crían a los peces y ese mercado de alimentar al ser humano. Y si llegara a ocurrir algún evento negativo en alguna finca de cualquier lado del planeta, que se rompa algo y lo que se escapan son los peces, simplemente no está pasando nada porque los peces que normalmente se cultivan en este tipo de fincas son propios de la zona. Pero además poder entender todo ese proceso que eso involucra, desde el momento en que se concibe el animalito hasta que llega al plato de un comensal, es algo verdaderamente impresionante, digno de admirar. Y las operaciones de buceo ahí, así sean de buceo industrial, pero cuando uno habla con estos buceadores que trabajan en estas granjas, simplemente ellos están maravillados con su propio trabajo. Y en el momento que te reciben, es el mejor anfitrión que vas a tener, porque con todo el cariño del mundo y con todo ese entusiasmo, te echan el cuento de la experiencia que vas a vivir. Y esa primera visita fue simplemente para ver cómo era esa operación y después de ahí me convertí en el instructor de este tipo de empresas. Y ha sido algo de verdad, vuelvo y lo repito, fabuloso. ¿Por qué? Hay un ecosistema que se forma alrededor de estas fincas y es impresionante. Hay muchísimos tiburones, hay tiburones ballenas también en cantidad porque los animales se están alimentando de una manera fácil y están en una zona de paso de peces pelágicos que puedes ver atunes, puedes ver jureles, medregales, pargos grandísimos, mantarrayas que crucen por ahí. Simplemente lo hace un lugar espectacular. No es abierto para el público, es una industria. Tengo la suerte de poder ser colaborador de ellos y es lo que me permite poder contarles lo maravilloso que es una inmersión en una finca donde cultivan peces. Amigos, y para concluir, espero que este video haya sido de gran inspiración y que te invite a que busques inmersiones retadoras, lugares diferentes, cambia de ambiente para que tu experiencia como buzo vaya creciendo a pasos agigantados. Asesórate bien. Simplemente el poder cambiar de ambiente ya lo hace mágico. Es simplemente perfecto. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita, que en el siguiente voy a conversar de mis 10 inmersiones que deseo hacer en un futuro, las que todavía no he hecho. No te separes del canal y ya te contaré cuáles son.